estamos de regreso en su matinal a media mañana. Continuamos con el programa de hoy, jueves. Vamos con espacios bien interesantes y en esta oportunidad conversamos con la doctora Bernardita Coublé, quien es subdirectora del Servicio de Salud Arica. Buenos días. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de reencontrarnos. Además que nos traes un tema muy, muy importante, sobre todo en este tiempo. Vamos a estar hablando de la importancia de vacunarse, sobre todo con la dupla COVID e influenza. Y quiero que comencemos, Bernardita, hablando de quizás una inquietud que pueden tener en casa, porque cuando estábamos en plena pandemia, se hablaba mucho de cuando nos vacunábamos del COVID, esperar unos días para colocarnos la otra vacuna que era la influenza. ¿Por qué ahora la diferencia y para poder entregarle tranquilidad a los televidentes? Mira, la verdad nace del uso de una vacuna nueva en general como objetivo de supervisar las potenciales reacciones adversas, que no se confundiera la reacción adversa que pudiera tener una vacuna contra una vacuna nueva que era como la de COVID versus las reacciones adversas frecuentes conocidas para la vacunación de influenza. Hoy día, después de casi 3 años de pandemia en que tenemos varias dosis y refuerzos encima, ya conocemos el comportamiento de ambas vacunas. Tenemos una estadística de cuáles son las principales reacciones adversas y las más frecuentes, y que en general COVID e influenza son muy, muy similares. Dolor en el sitio de punción, puede haber un poco de enrojecimiento, puede haber un poquito de fiebre, puede haber también sensación de pesadez en el bracito, y son comunes. Estos efectos adversos frecuentes son comunes a ambas. Entonces, ya teniendo eso en conocimiento y sabiendo que son vacunas que son compatibles de poder ponerse en forma simultánea, el objetivo es no perder la oportunidad. O sea, si me voy a vacunar, aprovechemos de vacunarnos inmediatamente con ambas vacunas, porque pasa, no infrecuentemente es que voy por una, no, vengo 2 semanas más por la otra, claro, y se nos olvidó vacunarnos de la otra y prolongamos en el tiempo y finalmente no nos vacunamos. Entonces, el objetivo es, si ya estoy presente en el lugar en que me van a vacunar, sea el CEFAM, sea la clínica, sea en un punto de vacunación extramural como el Agro o el MOL, la idea es que aprovechemos en ese minuto de recibir ambas vacunas, porque hoy la circulación viral es de varios virus respiratorios, entre ellos el COVID y la influenza, los más importantes y graves. Para los que tenemos una vacuna que sabemos que es efectiva, que nos permite evitar las infecciones graves y las complicaciones secundarias a eso. Perfecto. Doctora, ahora, por ejemplo, vamos a quizás enfocarnos en las personas, quizás algunos televidentes que nos ven, que dicen y se preguntan, ¿por qué tantas vacunas? Ya me coloqué, supongamos, 3 dosis de COVID, ya la vez anterior me coloqué influenza, ¿por qué de nuevo? Porque la inmunidad va cayendo en el tiempo. Esa es una de las primeras respuestas. Entonces, lo que hacemos al vacunarnos nuevamente es reforzar nuestra memoria inmunológica. Es decir, ok, aquí me expongo de nuevo y mis anticuerpos vuelven a subir y nos mantienen alerta. La segunda razón es porque aparecen nuevas cepas o no son las mismas cepas que nos afectan todos los años. Y en base a eso es que uno programa la vacunación. Por eso mismo es posible que la vacuna de influenza de este año no haya tenido las mismas cepas que la del año pasado o el año anterior. Entonces así conseguimos 2 objetivos, reforzar el recuerdo de nuestro sistema inmunológico y además hacerlo frente a la cepa que potencialmente va a tener mayor circulación. Recordemos que la vacuna de COVID este año es bivalente. El objetivo ya no es vacunarnos con refuerzo cada cierto tiempo, sino que ponernos una dosis, al igual que influenza, con las 2 cepas que producen infecciones más grandes, más graves, y aquella que es más contagiosa, que es la original y Omicron. Entonces, el objetivo con influenza es un poco lo mismo. Influenza en general se maneja también con la cepa que fue más frecuente de circulación en el hemisferio norte durante el periodo de invierno del hemisferio norte, y que ya sabemos en este caso que es influenza A, la que está circulando. Perfecto. Doctora, justamente deteniéndonos un poco en ambas vacunas, la invitación obviamente es para que nos acerquemos, ya vamos a estar hablando de los puntos de vacunación,
y todo lo relacionado. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia? Por ejemplo, la vacuna contra el COVID es para todas las personas. ¿La vacuna contra la influenza es para grupos objetivos? Mira, para ser más específica, todos nos podemos vacunar con ambas vacunas. Ya. Lo que vamos haciendo es focalizando nuestras campañas en aquellos grupos de mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, COVID ha ido ampliando en forma progresiva sus grupos etarios. Hace un par de meses atrás, cuando estábamos en verano todavía, estábamos vacunando a los mayores de 50. Sí. Hoy día ya está incluido la población pediátrica. Y así hemos ido avanzando, conforme va avanzando el tiempo, aumentando nuestros grupos de riesgo. Lo mismo ocurre con influenza. Se priorizan esos grupos de mayor riesgo, que son los adultos mayores, los pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes pediátricos y las embarazadas. En esa población es que donde uno focaliza, pero alguien que no caiga dentro de este grupo, efectivamente no cae dentro de la campaña comunicacional, pero si esa persona desea vacunarse, adquirir su vacuna, lo puede hacer. ¿Ya? Pero lo que está concentrado en influenza es a los grupos de mayor riesgo de contagio y además del contagio de que tengan infecciones graves. Si en definitiva la vacuna probablemente no va a evitar que yo me enferme si es que me expongo al virus, pero podemos pasar de tener una neumonía y a lo mejor requerir hospitalización o incluso terminar en un ventilador mecánico a que sea un resfrío leve que voy a pasar en mi casa con algunos días de reposo. Perfecto. Y justamente relacionado a esto, hay muchos comentarios, por ejemplo, en redes sociales de personas que indican, mira, no se vacunen porque se van a sentir mal, se les va a venir quizás los síntomas más fuertes de golpe. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Mira, la verdad es que en redes sociales podemos encontrar mucha, mucha información. Y la primera recomendación es siempre buscar una fuente oficial e informada respecto de aquella información que podemos encontrar en redes sociales o en Google. Ya, eso para todo tipo de cosas, porque da para mucho la información que tenemos disponible en el teléfono. Luego, decir que efectivamente existen síntomas que pueden producirse o efectos adversos que tienden a ser leves posterior a la vacuna. La gran mayoría de las veces, como lo conversábamos, puede haber un poquito de dolor, la gran mayoría de las veces esos síntomas son dolor en el sitio de punción, molestia en el brazo, enrojecimiento o fiebre. Pero esos síntomas son pasajeros, son leves en general, y el objetivo final es evitar una infección grave. O sea, en definitiva, ¿puedo sentirme mal después de la vacuna? Sí. Proporcionalmente, aquellos que tienen síntomas o efectos adversos, es una proporción muy pequeña con respecto al universo de pacientes que se vacunan. Y el beneficio de esa vacuna es muchísimo mayor. Contagiarme de influenza probablemente va a significar una semana en que no voy a tener la capacidad de salir, voy a estar en cama, con fiebre que va a durar más de 3 o 4 días, y el riesgo de que esta infección se complique conforme los riesgos de cada persona. Por lo tanto, es un riesgo que, a mi juicio, vale la pena tomar. No vacunarse porque me va a doler el brazo versus enfermarme grave y estar hospitalizado. Creo que el riesgo versus el beneficio es lo que tenemos que potenciar. Hoy día el beneficio de la vacuna es muchísimo, muchísimo mayor respecto de estas molestias que son pequeñas y pasajeras. Totalmente. Y lo importante además es vacunarse temprano, porque el otro mito es que me vacuno y me enfermé. La vacuna no es inmediata, por lo tanto desde el minuto en que yo me vacuno hasta que se monte la respuesta inmunológica, pasa un periodo de entre 15 días, un mes para dependiendo del tipo de vacuna. Por lo tanto, soy susceptible de enfermarme si me contagio con otra persona que está contagiada en el periodo de ventana, o sea, desde que me vacuno hasta que esa vacuna hace efecto, por supuesto que sí. Entonces, no podemos esperar que el efecto, la vacuna, tenemos que saber que el efecto no es inmediato, no es que me vacuno y estoy inmediatamente inmunizado. Y por eso el llamado siempre es a vacunarnos antes de que empiece la circulación viral o el periodo más frío en que tenemos más virus circulante.
Totalmente de acuerdo, doctora. Ahora, hay otro argumento que entregan algunas personas y es que no tengo tiempo para vacunarme o quizás cuando termino mi jornada laboral no hay puntos de vacunación disponibles. ¿Es tan así? La verdad es que los puntos de vacunación, por lo menos en los centros de salud, deben estar disponibles en el horario de funcionamiento del CESFAM y además en el horario de extensión horaria. El vacunatorio debe funcionar de 8 a, decimos 20 horas, que es la hora de cierre, pero por lo tanto hasta las 19:30 horas al menos debiéramos poder tener la vacuna disponible, porque si llego a las 20 horas probablemente van a estar cerrando el local, pero a las 19:30 debe estar disponible de lunes a viernes, los días sábados en la jornada de la mañana. Y hoy día, como estamos en plena campaña, además los equipos están saliendo a vacunar a los colegios, a los jardines y en dispositivos extramurales. Se van a encontrar con los equipos de vacunación, por ejemplo, en el agro, se van a encontrar con los equipos de vacunación, por ejemplo, en el mall. Se están realizando actividades extramurales con llamado a la vacunación de los adultos mayores desde Seremi de Salud. Por lo tanto, hoy día la vacuna está ampliamente disponible en el horario laboral y extralaboral. Por lo tanto, las dificultades del acceso de la vacuna son menores como argumento para decir, por esto no me vacuno. Totalmente de acuerdo. Y lo otro, las personas que trabajan pueden tener algún tipo de permiso para justamente poder ir a vacunarse contra el COVID y la influenza dentro de su horario laboral. Así es, así es. Esto se hizo conocido de conocimiento público durante la campaña de COVID y el objetivo es alcanzar las mejores coberturas, porque en la medida en que tengamos a la gran proporción de la población vacunada, tenemos menos pacientes susceptibles de enfermarse y con eso disminuye el número de casos de infecciones respiratorias. Y eso es lo que tratamos de lograr y por eso incentivamos tanto la campaña. Así que sí es factible pedir este permiso y este permiso debe ser autorizado para acudir a vacunarse. Perfecto, buenísimo. Ahí despejamos muchas dudas y mitos en relación a lo que es la vacunación en general, pero sobre todo lo que estamos conversando, que es esta vacuna, o vacúnate con la dupla, ¿no? COVID e influenza. Doctora, muchas gracias por conversar con el matinal. Antes de despedirla, por favor, reforzar el llamado, realizar la invitación para todos los televidentes a que puedan, si todavía no son parte de este proceso de vacunación, que se puedan acercar a los diferentes puntos disponibles. Así es, muchas gracias a ti Lili, y efectivamente la invitación es a vacunarse, a protegerse. En la medida que nos protegemos nosotros, protegemos también a nuestros seres queridos y a quienes son más susceptibles de enfermar gravemente. Así que a buscar en redes sociales la información correcta, está también en redes sociales dónde van a estar los puntos de vacunación disponibles y abiertos en las redes sociales de la municipalidad, del Servicio de Salud y de la Seremi de Salud. Así que frente a las dudas o consultas, no dudar en acudir a esos lugares con información adecuada para confirmar y poder conocer dónde acudir a vacunarse. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Ahí estábamos conversando con la doctora Bernardita Coulé, subdirectora del Servicio de Salud Arica, y hablando de este tema tan importante. Se acerca el invierno y es por eso que antes de que llegue tenemos que estar protegidos con la dupla COVID e influenza. Tenemos una imagen que queremos mostrar, mi querida Dani, no sé si me la tienes por ahí lista. Es justamente para mencionar los diferentes puntos de vacunación. La doctora mencionó de forma general, yo quiero detenerme para que usted ahí pueda tener los lugares, horarios y pueda ser parte de esta campaña de vacunación. De lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 en todos los SFAM, no queda ninguno afuera. Insisto, de 8:30 a 19:30 horas. Después, de 9 a 14 horas en las postas rurales, San Miguel de Azapa y Poconchile. De 10 a 17:30 horas en el Mall Plaza Arica, un punto que se sumó también para poder reforzar esta campaña de vacúnate con la dupla. Después tenemos también puntos de 9 a 12 y de 14 a 17 horas en la Clínica San José y Centro Médico Chungará, entre las 10:30 a las 14 horas, para que también pueda acercarse a estos lugares si es que quizás le es más práctico. Y los sábados tenemos entre las 9:30 y las 12:30 horas en todos los CEFAM, incluyendo el Mall Plaza Arica. Así que no hay justificación, vacúnese con la dupla, cuídese y cuide al resto de su familia. Ahora sí, después de esta información, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya estamos de regreso con todos los espacios que tenemos pendientes para el día de hoy. Pausa y volvemos.